El presidente ha asegurado que esta no será la única actuación en la zona del gobierno, que seguirá trabajando para culminar la carretera de Lunada e incluirá la mejora del acceso a Vega de Pas desde Entrambas Mestas en el próximo plan de carreteras. Aquí, cuando se acabe la carretera de San Roque, que es la otra comunicación con Burgos y que tuve ocasión de hacerla el otro día y que está muy mal y que sé que el consejero ya está con ella, pues vendrá ahora el segundo plan donde hay que meter naturalmente el enlace de la Vega de Pas con Entrambas Mestas para que quede la carretera completa y ya pues ir reparando las carreteras que se hicieron hace 20, 22 años. Felicitación para la empresa constructora porque es el resultado de una actuación no exenta de complejidad por la difícil orografía y climatología de esta zona de Cantabria. Una obra que ha quedado fantásticamente y que es una obra sin duda de las más importantes que se puedan inaugurar en esta legislatura. Una obra que está perfectamente integrada en un paisaje como el que estáis viendo, de innegable belleza, un sitio para poder tener incluso un par de miradores en los cuales poder venir aquí, disfrutar del paisaje, sentarse, disfrutar del pueblo de Vega de Pas. Yo creo que es un lugar de referente, ¿no?, para el turismo que queremos fomentar sostenible en Cantabria. Y la verdad es que además sirve también para que, como es lógico, como carretera, para que los vecinos pues puedan tener una conexión rápida con el municipio, con la zona de Burgos, ¿no? La carretera de antes estaba en muy mal estado, una carretera muy estrecha, con muchos problemas. Es una obra muy compleja porque tiene una geología y una orografía muy complicada. Además, está en un espacio natural protegido. Teníamos que ser respetuosos con ese espacio. Teníamos que hacer una solución como la que aquí veis, que respete los valores naturales del entorno, que mezcle madera, que mezcle piedra, que además sea el mismo tipo de piedra que se utiliza o que está presente en los macizos rocosos de nuestro entorno. Y la verdad es que yo creo que se ha conseguido, ha quedado una carretera impresionante que merece la pena venir incluso a disfrutar de sus vistas. El alcalde de Vega de Pas ponía en valor la importancia de la carretera para las comunicaciones del municipio, así como el interés y la implicación del gobierno en llevarla a cabo. Al final todo cuesta, todo tarda, esta carretera ha tardado muchos años, pero al final el resultado es extraordinario. Yo creo que nadie puede poner un pero a cómo ha quedado la carretera. Creo que tenemos una carretera de montaña que realmente significa y da valor al paisaje.